Bienvenidos a un nuevo programa de los que realiza Multimedia Canal San Roque Televisión desde el Palacio de los Gobernadores. Tres seminarios de los que se iniciaban el jueves finalizan hoy, viven su tercera jornada. Son los seminarios de gobernanza portuaria, contexto internacional y propuesta de reforma del sistema español. También viven hoy su última jornada, superhéroes, la mitología franquiciada y la música en la publicidad. ¿Cómo han transcurrido estos tres seminarios? ¿Cómo han vivido esta última jornada? Se lo pasamos a contar ahora. La música en la publicidad, uno de los seminarios que se celebra aquí en el Palacio de los Gobernadores, vive hoy su tercera y última jornada. Una de las ponencias es la que lleva por título Usos y aplicaciones de la música en la publicidad, música, imagen y texto. Una conferencia que va a correr a cargo de David Selva, quien ya le damos la bienvenida. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. ¿Líneas básicas de la ponencia que vas a impartir? Bueno, básicamente la idea de que nosotros en publicidad jugamos con múltiples elementos. Es decir, la idea es, la publicidad al fin y al cabo busca, digamos, guiñar un ojo al público, caerle bien, incluso a veces cuando se puede enamorarlo. Y para eso realmente lo que utilizamos es todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces la idea es ver la música en el contexto de relacionarse con unas imágenes, de relacionarse con unas letras, de relacionarse con un texto que incluimos en el anuncio, es decir, de cómo intentamos generar una sinergia entre los elementos para que el público realmente bueno, se sienta tocado por lo que le estamos contando, ¿no? Como coordinador del seminario, ¿qué valoración, ya que estamos en la última jornada, nos puedes hacer de estas bueno, tres jornadas? Nosotros estamos muy contentos, realmente, y el feedback que nos están dando los chavales es que están contentos con lo que están viendo. La verdad es que estamos muy contentos primero porque pudimos cerrar una plantilla de profesores, digamos, del curso muy potente, con bueno, ámbitos diferentes, ¿no? Personas que venían del ámbito profesional, del ámbito académico y dentro del ámbito profesional, pues, tanto del mundo de la agencia como del mundo de la música, incluso al París Perfiles, que combinaban ambos roles, ¿no? Y bueno, parece que los alumnos están bastante implicados en ese sentido, sobre todo también porque bueno, algunas ponencias tienen un punto un poquito más académico, pero había en todo momento una sensación de que el ponente te estaba intentando motivar porque él realmente lo estaba viviendo a tope, es decir, le volvía loco, ¿no? Muchos de los ponentes que hemos traído, sinceramente se le paga por debajo de lo que sería su caché profesional, en cierto sí. Pero les encanta la idea de poder venir y contar su experiencia, más que nada porque hay muy poco sobre el tema, tanto en publicaciones como en eventos, como en cursos, etcétera. Y es como una oportunidad que han visto de poder contarnos. De poder contar todo lo que saben, ¿no? ¿Qué tipo de estudios cursan los alumnos que tenéis? La mayoría son de publicidad y relaciones públicas. Vale. Ahí viene la mayoría de los alumnos, pues el 75% de los alumnos vienen del ámbito de la publicidad, es lógico por la vinculación del curso. Pero luego hay otras personas que vienen de ámbitos totalmente dispares, básicamente porque yo creo que la música publicitaria es un elemento que tenemos tan en nuestro día a día, además desde hace décadas, durante su época dorada, fue hace, de hecho, hace bastantes décadas, que bueno, que hay gente que le interesaba por una mera cuestión de que le gusta, porque gusta musical y de publicidad. Sí. De hecho, se percibe un poco en el grupo que, más allá del interés por la música publicitaria, hay una cierta cultura musical y demás, ¿no? Muchos comentarios sobre tal anuncio, sobre tal. O sea, que la gente sabe, ¿no? Sí, 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 hay un cierto control un poco de la. Una cita panorámica de lo que es este mundillo. Sí. David Selva, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el seminario. Gracias. Bueno, pues ahí quedan esas valoraciones de uno de los coordinadores y también ponente del seminario La Música y la Publicidad. La música en la publicidad va a poner el punto y final durante esta tercera jornada con la celebración de un taller que lleva por título La Voz Creativa. Vamos a conocer en qué consiste este taller de la mano de la persona que lo va a impartir, Belén Coca. Bienvenida, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. La Voz Creativa, ¿en qué consiste este taller? Bueno, pues es un taller que surge un poco de mi experiencia como directora creativa de publicidad y cantante. Cuando empecé a cantar y entré en conexión con la música, me di cuenta de que era una herramienta muy interesante para explorar la creatividad de uno, ¿no? Y ahí empecé un poco una investigación que he volcado en un taller en el que quiero compartir un poco esta experiencia con más gente, haciendo una reflexión sobre la relación entre la música y la creatividad
y utilizando el canto como una herramienta de desbloqueo creativo. ¿Cómo se utiliza el canto? ¿No? ¿Un ejemplo? Hay unos beneficios asociados a cantar por el hecho de que es una actividad que conecta... ¡Uy, la mosca! Es una actividad que conecta nuestro cerebro de una manera, nuestro cuerpo, porque el canto es parte de un instrumento que está de cuerda y viento que está dentro de nosotros, y nuestras emociones. Y investigando un poco el funcionamiento de la creatividad también en nuestro cerebro, resulta que hay muchos circuitos que comparten ambas actividades. Entonces, lo que hago es... por una parte, hay una parte del taller en la que exploro un poco los bloqueos que nos impiden ser más creativos y cantar, porque es algo que nos da vergüenza, que nos expone, porque de alguna manera tenemos que expresar nuestras ideas o nuestras emociones, y es a lo que nos frena y a lo que nos sentimos miedosos por ser juzgados por los demás, o tenemos miedo al ridículo. Y una vez que nos metemos a cantar, y a cantar todos en grupo a través de una especie de karaoke catártico que monto, la gente se desinhibe y es capaz de darse cuenta que realmente esos bloqueos, una vez que se rompen, son fáciles de saltar una segunda vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas llevando a cabo este taller? Pues yo trabajaba en una agencia hace un año y medio, y empecé de freelance porque quería tener más tiempo para desarrollar esta idea, aparte de un grupo de música que tengo. Y el tema es que quizás empecé a hacerlo, el año pasado empecé ya a hacer una primera prueba del taller, y durante este año lo he estado trabajando, y en los últimos 3 meses ya estoy haciéndolo con regularidad. ¿Y qué resultados estás viendo? Pues la verdad que son alucinantes, porque la gente se lo pasa muy bien, lo primero. Les hace reflexionar, les hace hacer un clic de darse cuenta de cosas que están ahí, y sobre todo se genera una dinámica de grupo extraordinaria. La gente realmente rompe una barrera de comunicación entre él y el que tiene al lado, ¿no? Belén Cuga, muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias. A ti. Gracias. Bueno, pues ahí quedan esas valoraciones de Belén Cuga sobre ese taller que va a impartir La Voz Creativa. Gobernanza portuaria en el contexto europeo es una de las ponencias que se han impartido en el seminario sobre gobernanza portuaria, contexto internacional y propuesta de reforma del sistema español. Se trata de una ponencia que ha impartido Álvaro Rodríguez, a quien ya tenemos con nosotros. Bienvenidos un año más, muchas encantado de estar aquí. Líneas básicas de la ponencia que acaba de impartir. Bueno, pues he venido a explicar la enorme diversidad que existe en Europa en modelos de gobernanza, de regulación, de participación del sector público y del sector privado en los puertos, básicamente porque los puertos vienen de mucho antes de la conformación de los estados modernos europeos, con lo cual arrastran muchos usos y costumbres y es difícil armonizar ahí reglas. ¿Hacia qué modelo se está tendiendo? Se está tendiendo a un modelo en el que, digamos, el suelo portuario está preservado por los estados o por el nivel del sector público involucrado en los puertos, es decir, que es muy público. Las llamadas infraestructuras básicas también, es decir, diques de abrigo, contradiques, dragados, también tienen un origen muy público. Y luego ya todo lo que son las instalaciones, la superestructura, las grúas, los equipos de patio, etcétera, etcétera, más la prestación de los servicios comerciales, está ya prestado por empresas privadas. Luego es un modelo mixto público-privado. España ahora mismo, ¿en qué momento estamos o hacia qué se tiende? Pues nosotros hace 30 años, cuando los puertos estaban regidos por una cosa que se llamaban juntas de obras, teníamos un sector muy público, y durante las últimas 3 décadas lo que hemos hecho es privatizar gran parte de la prestación de los servicios portuarios, de manera que las grúas, por ejemplo, pues son ya de empresas privadas, todas, las del sistema portuario de interés general. Y, por ejemplo, pues los gruistas pues también son plantilla de empresas privadas. Es decir, que nosotros sí que hemos
digamos, experimentado un proceso de privatización muy importante. Y lo que estamos haciendo es, bueno, pues revisar nuestro modelo de gobernanza para optimizar mejor esa confluencia entre el sector público y privado, que yo creo que tiene algún camino todavía por recorrer. ¿Y nos puede explicar un poco qué? Bueno, estamos ahí trabajando porque el tema es que a nivel europeo se está intentando armonizar por fin reglas en el ámbito portuario. Está muy avanzada ya un reglamento de transparencia financiera, de prestación de servicios portuarios. También se está acometiendo un bloque para regular las ayudas de Estado en el ámbito portuario. Y entonces la cuestión que tenemos entre manos ahora en España es ver cómo podemos acoplarlos lo mejor posible a esa norma, a esas normas europeas, de manera que sigamos siendo competitivos a nivel mercado. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro Rodríguez por atendernos. Un placer. Encantada. Bueno, pues ahí quedan esas valoraciones de una de las ponencias que ha formado parte del seminario Gobernanza Portuaria. Las autoridades portuarias españolas y su papel en el nuevo contexto internacional es otra de las conferencias que conforman el programa del seminario sobre gobernanza portuaria. Esa ponencia la va a impartir José Luis Ormaechea, quien ya tenemos con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Rasgos generales de la ponencia que va a impartir. Bueno, el título lo dice. Lo que sí, yo la quiero hacer un poco más específica y hablar del caso del puerto de Algeciras en concreto, ¿no? Más que en general del sistema portuario español, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tiene un poco dos partes la charla, ¿no? Tampoco le quiero llamar ponencia ni conferencia, sino ya los organizadores saben que es una charla, ¿no? No es nada académico ni teórico, sino algo desde el punto de vista de los gestores de un puerto, ¿no? De una autoridad portuaria. Bueno, de lo que se trata es de poner al puerto de Algeciras, aunque los alumnos del curso supongo que son bastantes de la comarca y lo conocerán, pero bueno, se trata de una vez más decir la importancia que tiene este puerto desde el punto de vista de nuestro país, pero también en el contexto internacional, ¿no? Por su tamaño, por su conectividad, por todo lo que venimos repitiendo hace ya mucho tiempo, ¿no? Es decir, resaltar cuál es la importancia del puerto a nivel español y a nivel internacional. Es decir, que por lo tanto estamos hablando de un gran puerto internacional y oceánico, y luego ver eso, ese carácter de un puerto de esas características, cómo casa con el modelo de gobernanza portuaria que tenemos actualmente en España, ¿no? El modelo Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, autoridades portuarias, y hacer algunas reflexiones ahí, ¿no? Decir que este modelo tiene muchísimas cosas que están funcionando muy bien, pero que tiene algunas que a un puerto del tamaño y de las características de Algeciras pues le suponen limitaciones, ¿eh? Y bueno, explicar algunas de las limitaciones y luego hacer una reflexión un poco más general de por dónde podría tender un modelo de gobernanza a futuro, ¿no? Que es un tema que está muy en candelero ahora y que yo felicito a la UCA y a su coordinadora porque ha escogido este tema, que es algo que está muy en boga. Los rasgos característicos del puerto de Algeciras, que está funcionando muy bien, y por otro lado, si también nos puede especificar cuáles son las limitaciones en las que se están trabajando para solucionarlas, me imagino. Bueno, las limitaciones son también conocidas, ¿no? Por una parte hay unas limitaciones que tienen que ver con que la dotación de recursos humanos, ¿no? No solo de la autoridad portuaria, sino también de organismos inspectores y de la administración en general relacionadas con el puerto, pues no está teniendo la evolución que debería de tener en función de la evolución del negocio, de los volúmenes, etcétera. Está creciendo mucho los volúmenes, pero sin embargo los recursos humanos para gestionar todo eso pues están o congelados o en retroceso, ¿no? Esa es una de las limitaciones. Luego otra, la archiconocida del ferrocarril, el ferrocarril. Bueno, pues ¿qué voy a decir? Es fundamental tener una vía de alta capacidad que cumpla un poco los estándares y los tiempos que la Unión Europea ha impuesto para que los
corredores ferroviarios, de los cuales dos de ellos nacen y mueren en el puerto de Algeciras, pues las inversiones vayan acordes con esas exigencias de Europa. Esas son las principales. Luego hay otras limitaciones que son ya más internas en cuanto al modo de funcionamiento del modelo que tenemos. Los puertos, estamos en una etapa en la que tenemos menos autonomía de la que teníamos, hay más, más supervisión, más... por una parte es normal, pero un gran puerto como el de Algeciras, que se mueve en la liga de los puertos internacionales, pues tiene que tener una libertad de acción algo mayor. Y en lo que es modelo, dos o tres rasgos de los que podemos sentirnos orgullosos dentro del puerto de Algeciras. Bueno, yo cuando hablaba del modelo de gobernanza antes me refería al tipo de relación que tiene que existir con la administración, cómo tiene que estar organizado la autoridad portuaria desde un punto de vista como empresa para poder dar un mejor servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que hago en la charla es dibujar una situación ideal, ¿no? Una situación ideal que luego nunca, pues las situaciones ideales nunca pueden ser reales, pero una situación ideal pues en la que el puerto tuviera una gestión independiente, que fuera absolutamente autónomo en todos los aspectos, en el funcionamiento, en los temas financieros, en la libertad también para contratar, etcétera, personal, en fin, una serie de temas que dibujarían un modelo ideal que lo ideal casi nunca es posible, ¿no? Pero bueno, que tenga las cortapisas menores posibles, y luego pues terminar diciendo que un puerto de las características como este y algún otro en España, ¿eh? Porque hay que recordar que entre tres o cuatro puertos pues se mueve el 70% de la mercancía, o sea que hay tres o cuatro puertos grandes que necesitan un estatus diferente del resto, ¿no? Del conjunto del sistema portuario español, diferente, que le dé más alas, ¿no? Para poder competir en esa liga internacional que es muy, muy importante. ¿Cree que el puerto de Algeciras, hablando ya de este caso concreto, es conocido en la comarca, es valorado como lo que es realmente o es un gran desconocido para el campo de Gibraltar? Bueno, siempre en ese aspecto, siempre hay cosas por hacer, eso está claro, ¿no? Es un tema que requiere una atención constante, una mejora continua, pero bueno, nosotros hacemos encuestas cada dos años, tanto a los actores del puerto, a los usuarios del puerto, ya sean navieras, capitanes, transitarios, transportistas, y luego otra encuesta que hacemos en la comarca, en los diferentes municipios de la comarca. Y bueno, en ninguna de las dos salimos mal parados, salimos mejor, un poquito mejor parados en la portuaria, por así decirlo, que en la otra, pero tampoco salimos muy mal parados. Y estamos haciendo esfuerzos pues por esa integración constantemente. Esta tarde, por ejemplo, pues inauguramos junto con el Ayuntamiento de Algeciras el nuevo acceso central al puerto, el acceso central que hemos denominado Paco de Lucía. Vale. Toda la zona esa del acceso central, no sé si se sitúa, ¿no?, desde el Llano Amarillo por el acceso central, pues todo eso está sufriendo una transformación importantísima y es un proyecto muy interesante de integración con la ciudad. Digo, ejemplos como esos pues son los que tratamos de ir poniendo en marcha, y como recordaba el presidente nuestro el otro día, pues sobre la línea de interacción puerto-ciudad, la línea que divide, por así decirlo, el dominio público portuario del dominio urbano, pues ya hemos actuado ya en el 80% de esa línea. O sea, solamente quedan unas zonas todavía por actuar, ¿no? O sea, que es algo constante y que... Pero, que esperemos que den su fruto pronto. Eso es. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ahí quedan las valoraciones de José Luis Olmaechea, que es uno de los ponentes que va a intervenir en el seminario sobre gobernanza portuaria. La política de los superhéroes es una de las ponencias que forma parte del programa del seminario Superhéroes, la mitología franquiciada.
un seminario. Esta ponencia ha corrido a cargo de Pepo Pérez, a quien ya tenemos con nosotros. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotras. ¿Líneas generales de la ponencia que acabas de impartir? Sí. Pues es una charla sobre precisamente las cuestiones de ideología y políticas, temas políticos de los superhéroes, que he establecido una genealogía desde el origen de Superman hasta la actualidad, cómo ha ido cambiando a lo largo de diferentes circunstancias, tanto históricas como editoriales. He hablado también de cómo se crean y se difunden hoy día los mitos modernos, que se hacen en gran parte a través de este tipo de medios, de los medios de masa, el cómic cuando lo fue, del cine, de cómo esos medios naturalizan en la teoría, bueno, eso está ya bastante estudiado hace ya tiempo, de cómo esos mitos naturalizan cuestiones que no son naturales, que claro, que son construcciones del ser humano, que son construcciones históricas, que son construcciones ideológicas. ¿Cómo a menudo esos mitos los presentan como si fueran algo inocente y natural, cuando en realidad son, como digo, construcciones ideológicas de alguien? Y luego, pues, como digo, el recorrido ha sido intentado que sea, bueno, dentro de lo que te permite una charla de hora y media, que sea bastante completo en el sentido de establecer diferentes comparaciones y aludir, por ejemplo, a la actualidad, que yo creo que era muy importante, porque, sobre todo, por ejemplo, las películas Marvel, las películas que se ha comentado, la trilogía de Batman, de Chris Nolan, que en gran parte, pues, por ejemplo, ahí se ve un ejemplo de, no siempre de manera muy visible, pues es una... básicamente una historia de ideología neoliberal, ¿no? Frente a algunas de las películas recientes de Marvel que contienen una cierta crítica al capitalismo, en fin, ha sido un poco eso resumiendo. Como consumidora de cómic, ¿la gente que se acerca al cómic se acerca por determinadas ideologías o porque simplemente le gusta? Yo creo que la mayoría se acerca por afición. Precisamente, como decía, porque habitualmente, o sea, estas cuestiones no están en un primer plano. Depende, ¿no? Hay veces que sí. Últimamente, como eso lo he expuesto en la charla, a partir de los 70 y luego ya abiertamente en los 80, los superhéroes se hacen, en algunos casos, obras muy conocidas hoy día, como Watchmen o el primer Batman Dark Knight que hace Frank Miller a la media de los 80. Antes, en los 70, hay un cierto Capitán América escrito por un guionista que era de izquierda, objetor de conciencia durante la guerra del Vietnam, Steve Englehart. Entonces, ahí sí son cómics los que la ideología se pone en primer plano y es un tema que forma parte del mismo. Pero no creo, sinceramente, que la mayoría de aficionados al cómic lo hagan por esa razón. De hecho, como digo muchas veces, incluso también en el cine, ¿no? En los cómics y el cine superhéroes, esas cuestiones ideológicas muchas veces no están en un primer plano. Y de hecho, a veces, digamos, por decirlo así llanamente, te la cuelan porque no está muy claro. Y muchas veces las propias tramas de las películas, el propio argumento está justificando un ejemplo concreto, sí. Porque si no, no se entiende bien. En la trilogía Batman de Nolan, pues hay una cuestión, la segunda, en Dark Knight, que Batman utiliza un dispositivo de vigilancia que le permite, a través de señales de todos los teléfonos móviles de la ciudad, localizar, bueno, vigilar, como he dicho, y a patrullar la ciudad utilizando la frase esta de no me acuerdo dónde era, de Torrente, ¿no? a patrullar la ciudad. Pero vigilarnos a todos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la narración esto está justificado. O sea, no se critica, se establece una pequeña crítica, pero luego se justifica porque, claro, como todo sale bien y Batman triunfa sobre el caos, lo que es el Joker, pues digamos que eso queda justificado. Y claro, de una manera civilina, pues ha salido del cine y dice, bueno, pues igual no está tan mal. Una cosa natural, claro, y justificada. Exacto. No está tan mal que nos vigilen. Igual no está tan mal que haya cámara de vigilancia en todos lados, incluso a los trabajadores, en los bares incluso, ¿no? Igual no está tan mal que el gobierno, como sabemos ya que hace el gobierno estadounidense, y probablemente seguro que otros, ¿no?, que tienen programas informáticos para vigilar nuestras comunicaciones digitales, por móvil, por email, por redes sociales, pues igual no está es mejor mal. Y nos protegen, claro, no está mal, igual nos protegen mejor. Nuestra seguridad, ¿no? Exactamente, eso ha salido el tema, eso es, claro. Bueno. Igual nos protegen mejor del terrorismo, de los atentados terroristas, etcétera, etcétera. Entonces son cuestiones que están muy presentes y el cine superhéroe la refleja, ¿verdad? Y que aparecen en ese cine. Pepo Pérez, muchísimas gracias por atendernos. No hay de qué, a vosotros, gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues ahí quedan esas valoraciones de uno de los ponentes que ha formado parte del seminario Superhéroes.
Finalizados estos tres seminarios, hoy sábado vamos a afrontar la recta final de esta 36ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Tres seminarios van a poner el punto y final a esta nueva edición. Dos seminarios inician el próximo lunes, son los de mantenimiento de la gestión de activos y la pasión amorosa. Quinto seminario de antropología de la conducta se inician el lunes aquí en el Palacio de los Gobernadores, el de antropología de la conducta en las instalaciones de CEPSA, el seminario que lleva por título mantenimiento de la gestión de activos. El martes se inicia el seminario sobre Gibraltar, el Brexit y las relaciones transfronterizas. Van a tratar las nuevas perspectivas de cambio y los nuevos planteamientos. Este seminario vivirá su jornada última en la Universidad de Gibraltar el próximo jueves. El lunes volvemos a contarles cómo se inician estos dos seminarios y el martes también el relativo a Gibraltar.